Hola, soy Obi-Juan. Este es el videoblog del 6 de julio del 2019 y esta es la segunda parte dedicada al SPI maestro. En esta segunda parte vamos a ver dos ejemplos de manejos de periféricos concretos del SPI: uno va a ser el sensor capacitivo. 1188 que nos permite manejar hasta 8 entradas capacitivas. Y el otro es una memoria flash SPI. Aquí simplemente vamos a ver la parte física y cómo desde el ordenador, usando nuestra FPGA, podemos probar estos, estos periféricos. Y una tercera parte en la que muy brevemente os voy a contar cómo funciona por dentro este bloque SPI Master, porque vais a ver que es muy intuitivo y es bastante sencillo. Pues vamos a empezar con el primer periférico, el sensor SPI, el CAP. 1188, aquí os he dejado detalladamente las conexiones, como es un sensor SPI, pues lo vamos a conectar a, nuestra, a nuestras cables del SPI, vamos a utilizar los mismos que hemos usado hasta ahora, estas cuatro señales, la de reloj, miso, mosi y, y la selección del esclavo, y en una protoboard vamos a co conectar el sensor, que este sensor además tiene 8 LEDs, que los podemos usar también de propósito general, para, para manejar LED por el SPI, y aquí le conectamos los los ocho sensores capacitivos, que yo de momento, en este ejemplo, pues solo vamos a conectarle tres: tres cables capacitivos para, para hacer pruebas. Este es el montaje, ahora os lo enseño. Ahora os lo enseño en la cámara. Vamos a ponerlo aquí, a sacarlo en la cámara. Aquí lo tengo, el sensor capacitivo, aquí lo tengo con unas chinchetas conectado para, para usarlas de pulsadores. Y nuestra FPGA maestra, que ahora que está conectada por los cables ahí a. A, a nuestro sensor entonces como este ya es un sensor específico pero la idea es que aquí no vamos a hacer un bloque específico para manejarlo todavía lo haremos más adelante aquí imaginaros que nos hemos comprado este sensor y simplemente queremos aprender y ponerlo en marcha desde desde la FPGA entonces lo que vamos a hacer es que en la FPGA vamos a utilizar el bloque de pasarela serie SPI vamos a cargar este circuito que se conecta por un lado al PC y por otro lado está conectado al, al SPI que va a nuestro sensor. Así que este es el, el circuito que vamos a, a sintetizar en nuestra FPGA, que es el que se va a encargar del bajo nivel de todo el conexionado. Y digamos que el alto nivel, el, el manejo de los comandos, lo vamos a hacer desde el terminal serie y desde los programas en Python. Para aprender. Así es como yo normalmente cuando me llega un sensor nuevo, pues así es como lo pruebo. Luego ya, cuando ya quiero hacer una aplicación concreta, pues ya me creo yo mi bloque, que ya veremos cómo crear un bloque específico de más alto nivel para leer exactamente los pulsadores o hacer lo que, lo que nosotros queramos con, con el sensor en concreto. Entonces, ya lo tenemos ahí. Después, lo tenemos ya preparado y cargado. Este sensor. Capacitivo, siempre hay que bajarse la hoja de datos del fabricante que ahí nos va a contar, pues, todos los comandos que tiene y todo cómo funciona. Pues, en este caso, os he puesto aquí una selección de los registros que vamos a utilizar nosotros, algunos de ellos. Los más sencillos de utilizar son el, el identificador del producto el identificador del fabricante, el registro de que tiene la revisión, estos son registros de solo lectura que están en las direcciones FE y FF. Entonces los utilizaremos para leerlo, para ver si está todo bien conectado. Tenemos un registro en la dirección 74 que es el de salida de los LEDs, que escribiendo valores aquí nos permite sacar valores por los LEDs. Y luego aquí tenemos uno, este es un sensor de lectura que nos permite leer el estado de las entradas capacitivas. Luego, además, hay más registros de configuración que se usan en los programas para que, para que funcione, y además de estos, tiene muchísimos más registros que. que podéis ver la, el significado en la hoja de datos. ¿Cómo accedemos a estos registros? Pues utilizando los comandos que ya conocemos. Es que este periférico es el típico periférico SPI que incorpora el comando SAP para seleccionar el registro, el comando de escritura y el comando de lectura. que si os fijáis, tiene los mismos códigos que, que. hemos utilizado nosotros en el SPI esclavo que hicimos en la FPG. Y es que astutamente, pues. Yo me he basado en este sensor para. para crear, crear réplicas parecidas. Así, cuando hemos trabajado con nuestros ejemplos, lo que hemos hecho con los ejemplos nos vale para utilizarlo específicamente con este sensor. Bueno, pues vamos a. Vamos al lío. Vamos a empezar a hacer las pruebas. Ponemos aquí la cámara. El conexionado, tenemos los cuatro cables del SPI aquí a las patas, que en la cámara no lo veis, pero lo pone en las serigrafías, pone cuál es el MISO, el MOS y el SPI todos. Luego, además, hay que conectarle este de aquí a masa para indicar que queremos usar el SPI. Porque este sensor lo podemos conectar por el bus 2 c también. Que lo haremos más adelante cuando aprendamos el bus 2 c Y luego tenemos por aquí uno de reset que está conectado también a MASA. Porque no, no vamos a hacer reset, lo vamos a dejar así. Tal cual. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a, a hacer una primera prueba de los comandos. Vamos a enviarle comandos desde nuestro terminal serie para comprobar si funciona. Entonces, esto ya es exactamente igual que lo que hicimos en el, en el vídeo pasado, en la parte 1. Nos vamos a conectar aquí y vamos a mirar los registros que queremos. La cámara no la necesitamos ahora de momento. Vamos, por ejemplo, a leer, pues, el código del producto que casualmente el valor 50, el mismo que hemos utilizado para nuestro periférico. Hay que leer de la dirección FD, que es donde está este registro, pues ya está. Aplicamos, como siempre, el comando, el comando 7D FD para seleccionar el registro. Le damos aquí y ahora le aplicamos el comando de lectura, que es el 7F 7F. Y le mandamos otro valor basura para hacer la transacción. Y veis que aquí me devuelve ya el valor 50. Que efectivamente este valor 50 se corresponde. El fabricante nos dice que este es el código del, del producto. Vamos a ver, por ejemplo, el registro de la revisión. Que tiene que, que valer 83. Bueno, pues la mecánica es la misma. Primero le metemos el comando SA para seleccionar el registro de la dirección FF. Voy a hacer un, poco, un pelín más pequeño. Se lo enviamos y ahora le aplicamos un comando de lectura que es el, el 7F, 7F00. Y veis cómo leemos aquí el valor 83. Entonces ya tenemos nuestro periférico funcionando. Pues estos mismos comandos de lectura de, del producto y de la revisión es lo que tenemos hecho en este programa Python de aquí, que ya lo hace por nosotros de manera automática. Y en este programa voy a desconectar aquí para, para ejecutar ahora el programa. Este programa lo que tenemos definido aquí pues son los, los códigos de los comandos, las direcciones de los registros que vamos a utilizar. Aquí están todos los que yo voy a usar en, en los ejemplos. Y en este, en el programa principal, simplemente abrimos el puerto serie. Voy a bajar esto para verlo un poquito más. Abrimos el puerto serie y utilizamos tres comandos de lectura de los tres registros del del producto. El código del producto, el código del fabricante y la revisión. Y lo sacamos en pantalla. Y ya está, y no hace nada más. Y luego ya el programa termina. Pues vamos a ejecutarlo. Lo ponemos aquí. Lo ejecutamos. Python 3. Y mira, ¿veis? Aquí me saca exactamente los códigos correctos obviamente si yo lo vamos a ejecutar otra vez fijaros en, lo, en los LEDs aquí del puerto serie estos son los LEDs de recepción serie Llega por, los comandos llegan por el puerto serie aquí, de aquí se transmiten los lee el maestro, el maestro lo manda por el SPI, viene aquí y luego los valores de vuelta me llegan aquí, se vuelven a enviar otra vez por el puerto serie y eso lo vemos aquí en esos LEDs claro, si por ejemplo ahora le quitamos el, el reloj que es este aquí, que es el, el cable este amarillo si lo desconectamos y lo, lo, lo ejecutamos, pues me sale todo 0,0 porque no, no está leyendo nada. Vamos a conectarle el cable del reloj otra vez. Y vamos a hacer la, la lectura correcta. Ahora sí, al haber reloj, ya sí que hay comunicación por el CPI. Y ahora ya sí que me salen los valores correctos. Bueno, seguimos. Vamos a seguir probando más algún comando más. Vamos, por ejemplo, a acceder a los LEDs. Y es que si escribimos. En el registro en el 74 si escribimos un valor pues nos va a salir por los leds pues vamos a seleccionarlo el registro 74 que esto sería el 7D 74 con esto seleccionamos el comando 74 si nos conectamos se lo enviamos y ahora le enviamos un comando de escritura 7E y por ejemplo pues vamos a encender todos los leds le mandamos un FF vamos a sacarlo por la cámara para verlo y ahora lo mandamos por aquí y veis aquí se me, se me han encendido todos los leds. Y es que este periférico, el CAP1188, está muy bien porque el, el poder manejar simplemente leds por el SPI está fenomenal para poder hacer pruebas y comprobar que tus, las transmisiones de bajo nivel, las de nivel físico, están funcionando bien. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer con un, con un programa en Python, claro que sí. Aquí con el terminal lo hacemos de forma manual, pues ahora desconectamos, vamos a ejecutar nuestro programa en Python, que es lo mismo, nuestro programa principal, pues es muy sencillito y lo único que tiene es un bucle infinito en el que escribimos un valor en el registro de los LEDs, esperamos medio segundo, cambiamos el valor, alteramos los bits, los negamos los bits para enviar la siguiente secuencia, y entonces me va a enviar una secuencia de dos estados, pues las mismas que hemos probado en los tutoriales pasados. Nos vamos aquí a nuestro terminal lo ejecutamos este es el 03 y tengo hecho que al, al arrancar el programa lo primero que hace es que te lee para comprobar que se está leyendo bien te lee eh, los tres registros del producto del de, identificador del producto del fabricante y de y de la revisión y luego aquí nos saca los la secuencia, que como no lo, no lo he puesto nada, la cámara se ve demasiado brillante, no se ve bien, y se me ha olvidado preparar aquí, dejar preparado, pero bueno, esto, si le pusiésemos algo así, pues veis que esto se, se ve un poquito mejor. ¿no? <laughs> se me olvida cortar uno suficientemente largo para verlo, pero bueno, no pasa nada. Lo, la, la idea, la idea, la veis. Bueno, y ahora ya por, vamos a probar los sensores capacitivos, que esto ya directamente solo tendríamos que leer el registro de los sensores capacitivos y luego desactivar los flash de... Los flags de activación, pero eso ya directamente pues, lo vamos a hacer con otro programa en Python para que veáis el funcionamiento. Que el programa, pues sería este de aquí, que es lo mismo. Tenemos nuestro, nuestro programa principal que me va a leer los tres valores de identificación para comprobar que es todo correcto. Me va aquí a escribir unos valores para configurar el periférico para que funcione como nosotros queremos que, que funcione, con estos. Con, para que lea los sensores varios sensores capacitivos y el buque principal simplemente leemos los sensores capacitivos mostramos su estado en la pantalla sacamos por los leds el estado de los pulsadores esto se puede configurar para que lo haga automáticamente el propio sensor pero nosotros yo prefiero leerlo desde la fpga y que llegue al puerto serie y luego desde el script en python volverlos a escribir y después, si los sensores si se han leído, pues lo que hacemos aquí es que desactivamos los flags de interrupción para que se quiten las condiciones de, de pulsadores activados y que podamos volverlos a, a leer la siguiente vez. Y esto está constantemente leyéndolos su, su estado y actualizándolos los LEDs. Así que lo vamos a probar. Python 3. Este es el programa, el 04. Le damos ahí, los sensores están todos apagados, veis están todos a cero. Y si ahora, pues le damos aquí simplemente con tocar, como es capacitivo, no hay ni que pulsar, en cuanto te acercas un poquito, pues ahí ya lo ves. Y fijaros que cuando toco aquí uno, pues también lo veo en la pantalla. Si toco aquí otro, veis, aquí veo el otro y aquí veo el otro. Por supuesto, esto es multitouch, con lo cual podemos tocar varios. Pues aquí no hace falta ya que use esto porque como están separados, los he elegido así separados, se ven claramente los tres. Solo estoy usando tres, pero tiene ocho entradas capacitivas. Y esto es muy útil porque ahora ya podemos hacer circuitos que tengamos pulsadores capacitivos que son muy cómodos y muy fáciles de, de utilizar. Claro, no tenemos el bloque específico hecho todavía, pero ya sabemos manejarlo. Hemos usado el puerto serie para aprender a manejarlo y hemos comprobado que las conexiones con la FPGA y todo lo tenemos bajo control. Y más adelante haremos un bloque específico bueno, siguiente periférico que os voy a enseñar, la memoria flash. ya este escenario, en realidad ya no lo, no, no lo vamos a utilizar. lo que pasa es que yo lo voy a dejar aquí conectado, aunque, aunque ya no lo vamos a... no va a ser necesario. nuestra placa. Alhambra 2, la Alhambra 1, la, la Ice Stick, muchísimas placas con FPGA libres, lo que incorporan aquí es una memoria flash que está conectada a la FPGA y ahí es donde se graba el bitstream, que es el que hace que, que se configure internamente la FPGA para que se establezcan la, las conexiones entre todos los elementos y que mi circuito aparezca aquí. Esta memoria flash se graba desde Ice Studio, cuando le damos a cargar un circuito, pues se graba a través del USB y del convertidor USB serie. Este tiene aquí un, un bus SPI que llega tanto a la FPGA como a la memoria Flash. Y entonces desde aquí se graba el bitstream. Y luego, desde aquí se carga ya en la, en la FPGA automáticamente y arranca mi circuito. Pues bien, pero claro, una vez que ya ha arrancado mi circuito, esta conexión aquí, este bus SPI, está disponible. Y nosotros aquí, desde la FPGA, pues podemos hacer un. podemos usar un master, porque la FPGA es el esclavo una memoria flash que es esclava podemos hacer aquí un máster para leer la información que hay en la en la memoria flash y además resulta que esta memoria flash esta es de 4 megabytes 4 megas es, es, es mucho Aquí os he puesto con un poquito más de detalle para que lo veáis. O sea, aquí al final, pues tenemos nuestro... Hay unos pines específicos aquí en la FPGA que están cableados directamente al bus SPI de esta memoria flash. Ojo, hasta ahora eh, lo que teníamos conectado aquí, esto es un bus SPI que lo hemos sacado por estos pines de aquí. Es decir, por estos pines de aquí arriba, el 13, el 12, el 11. Estos son unos pines SPI que van por otros pines de la FPGA. Claro, aquí en la FPGA podemos tener muchos cores SPI y podemos colocar tantos como nosotros necesitemos. Por lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un, un maestro y nos vamos a comunicar con esta memoria flash. Pero estos pines que tengo acceso a ellos directamente desde Ice Studio. Y tienen estos nombres. SCK, MOSI, SSS y Miso. Así es como se llaman en Ice Studio estos pines que se me conectan con la memoria flash. Ahora os enseño el ejemplo para que lo veáis. Y para hacer las pruebas, pues lo mismo, podemos meter aquí nuestro nuestro bloque SPI maestro, pero eso solo nos permite enviar bytes a la memoria. Entonces la memoria, pues al final, para que funcione hay que mandarle una serie de comandos y no tenemos implementados todavía los bloques de alto nivel para enviar comandos. Tenemos el bloque para enviar bytes a, a nivel físico, pero no para enviar comandos. Con lo cual, este bloque que lo haremos en, en el futuro, ahora de momento no lo tenemos. ¿Cómo vamos a probar la memoria? Flash, pues desde el, desde el PC, vamos a probarlo, desde el terminal serie, utilizando el bloque, la pasarela serial SPI. Así que lo que vamos a cargar ahora nuestra FPGA, pues es este circuito, que es igual que el que teníamos antes para manejar el sensor capacitivo el 1188, lo que pasa que ahora nos conectamos a los pines, fijaros aquí. De todos los, los pines que podemos seleccionar, hay uno que se llama MOSI. Este es el MOSI de la memoria, este es el SCK, el reloj de la memoria, el slave Select de la memoria y el MISO de la memoria. Y simplemente con esto, ahora ya lo, lo cargamos. Ya vamos a tener acceso a nuestra memoria Flash desde el puerto serie del ordenador. Vamos a esperar a que se cargue, ya está cargado y ya podemos empezar a jugar con la memoria. Bueno, esto para conocerlo un poquito, la memoria es de 4 megas. Entonces, inicialmente aquí os he puesto pues un poco para que veáis el, el mapa de memoria, la pinta que tiene. Las direcciones son de 3 bytes. Y, y aquí están puestas en hexadecimal. Entonces cada uno de estos bloques es de 1 mega. Luego aquí os he hecho zoom para que veamos las direcciones de memoria, la pinta que tienen dentro de estos bloques. Dentro de este bloque hay cuatro bloques de 256K. Y dentro de este bloque de 256, de cada uno de ellos, pues tenemos bloques de 4 bloques de 64. Y la mitad de ellos sería de 32. Pues bien, ya aquí depende de la FPGA que estemos usando. La Alhambra 1 y la Ice Stick y las que tienen la, el modelo Ice40 de 1K, pues el, el Bitstream ocupa 32K. Y fijaos, me, me quedan... Todo esto lo tengo disponible, que no lo estamos usando para guardar datos. Para lo que yo quiera, y, y nos podemos hacer bloques que lean esos datos y los usamos dentro de nuestros circuitos. Por ejemplo, podemos guardar imágenes para meterlos luego la, en la VGA. Podemos guardar programas cuando hagamos procesadores, podemos guardar pues, muchísima información. Cuando estamos manejando la Alhambra 2, como es una 8K, que tenemos más memoria, pues aproximadamente lo que nos ocupa un, el bit stream de nuestro circuito, pues son como unas 130K, 135K. Más o menos llegaría hasta aquí. Y tendríamos, pues, pues todavía nos quedan, fijaos, 135K, pues tenemos casi, casi, casi las 4 megas disponibles para utilizarlas como datos para lo que nosotros queramos. Bien, ¿y cómo manejamos la memoria Flash? Pues como nos diga el fabricante, nos leemos la hoja de datos del fabricante, que os he dejado ahí el enlace, y buscáis todos los comandos. Yo aquí he seleccionado unos, unos poquitos comandos para probarlos ahora a mano, que podéis hacer vosotros las pruebas. La, la memoria flash no tiene registros mapeados, sino que directamente se maneja mediante comandos. Y aquí, pues, un ejemplo de comando sería este, el comando wake up. Que si tú le mandas el código en hexadecimal el AB sin parámetros, directamente este comando significa que bajas el, el, el SS, mandas AB y subes la señal SS. Pues esto lo que hace es que despierta a la memoria flash. ¿Por qué? Cuando después del reset, la memoria flash se queda en un estado de bajo consumo que no hace caso a ningún comando. Entonces, para que empiece a hacer casos a los comandos, hay que despertarlo. Esto es muy importante porque al principio, cuando empieces a manejarla, no te funciona nada. Y es que, hombre, tienes que enviar primero el comando AB. Esto solo lo haces una vez después de, de haber hecho un reset. No hace falta estar enviándolo constantemente. Luego, para. La memoria flash tiene también un identificador. Este identificador lo podemos leer con el, el comando, el código de comando 9F y a continuación hay que enviarle 4 bytes para que para que nos genere cuatro transacciones para leer los bytes que nos va a devolver la memoria. Entonces habría que enviar el 9F y luego 0000 o cualquier valor basura. Y en, y en esos cuatro valores que enviamos, ahí nos va a recibir, nos va a mandar los 4 bytes. Hay memorias flash que tienen más identificadores, entonces si empezamos a, si continuamos enviando valores por aquí pues pues leemos más podemos leer todos los que queramos y luego vamos a hacer también un ejemplo de la lectura de una dirección de memoria para eso hay que enviarle aquí el código 03 los tres bytes de la dirección de memoria primero el de mayor peso luego y luego los siguientes y a esto y luego le metemos un valor basura o los que nosotros queramos según lo que queramos leer si queremos leer solo un byte pues le metemos un valor cero por ejemplo si queremos leer dos valores pues cero 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 o cualquier valor basura para generar tantas transacciones como valores queramos leer bueno pues ya está la memoria tiene muchísimos más comandos para escribir para borrar para hacer cantidad de cosas solo vamos a probarlo de momento con esto y como siempre pues vamos a probarlo primero desde desde nuestra consola Vamos a abrir el script communicator. Aquí. Vamos a conectarnos. Y vamos a leer el, el primer comando. Que va a ser el de, el de leer el identificador. Espera, voy a poner el comando aquí. A ver si lo consigo poner todo para poderlo ver todo, todo bien. Vamos a, a leer el identificador. Así que lo primero que hacemos es que mandamos el comando AB para despertar a la memoria Flash. Le damos aquí. Nos, nos responde con esto, y ya leemos el identificador para el identificador, pues el fabricante nos dice, mira, tienes que mandar el comando 9f y a continuación los bytes que quieras leer, pues vamos a leerle 4, 0, 0, 0 y 0, le damos aquí a enviar y vaya, no me lo está no me lo ha leído ahora, ¿por qué? a ver, voy a ver si le he cargado el a ver si le he cargado aquí el valor correcto este Vamos a, vamos a cargarle. Si vamos a cargar aquí. A ver. Ahí ya estoy seguro de que esto se lo, lo hemos cargado. Estamos conectados. Lo borramos aquí. Le mandamos el comando AB para despertar a nuestra memoria. Y ahora ya le mandamos el 9F0000. Y le damos aquí. Y ahora ya sí. Que no, no lo teníamos cargado o no sé, algo había hecho antes mal. Ahora ya sí. Estos bytes de aquí, estos cuatro de aquí, si sí son el identificador de la memoria. Que esto lo podemos saber cuando cargamos desde IC Studio un circuito, si le damos aquí a ver la salida de comando. Esto se usa para, para depurar el bajo nivel, para ver si está todo bien. Aquí podéis ver los comandos que se, que se envían para hacer la grabación del bitstream. Pues aquí podéis ver el flash it. ¿Veis que esto, esto es el identificador de la memoria flash? Y lo podemos comparar con lo que nosotros hemos leído, así a pelo, y veis que es lo mismo eF401600, eF401600, veis, ahí lo hemos leído. Por supuesto, si ahora, si lo volvemos a enviar, ¿ves? estamos leyendo constantemente el, el identificador. Y si le enviamos más ceros, pues nos devuelve más información que haya. Vamos a mandarle muchos más, a ver qué nos manda. Veis, me manda el identificador y luego 00000 porque esta memoria flash no tiene más identificación y el resto de posiciones está, está ya cero. Vamos a leer un valor de una, de una posición de memoria. Pues para eso vamos a consultar la chuleta de los comandos, que no me la sé. Ahí es donde, tengo, donde tengo aquí la, la chuleta, aquí está es la chuleta de los comandos. Vamos a leer una posición de memoria. Por ejemplo, bueno, en realidad no hace falta que lo veamos aquí en la cámara. Vamos a leer, pues, esta posición de aquí. Hay que mandar el código 03 y la dirección de memoria que vamos a leer es esta, la 04AABB. Pues la 04AABB. Y queremos leer, pues, 1, 2, 3 y 4, cuatro, los 4 cuatro, los cuatro bytes que hay ahí. Le damos... Y lo que me devuelven esas posiciones, vemos los cuatro últimos, es todo es a todo FFF. Este es el valor que hay cuando no hemos grabado nada. Vamos a echar un vistacillo a ver qué es lo que hay al comienzo de la memoria flash, en la dirección 0. Vamos a leer aquí desde la dirección 0. 0 y 0. Esto sería la dirección y esto luego son bytes basura. Mándame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los que sea, unos cuantos. Voy a... Borrar esto, le damos aquí y esto es lo que lo que me empezaría a enviar. Eh, primero son 1, 2, 3, 4. A partir de aquí, pues mira, son FF0000, toda esta es la información que le hemos pedido aquí en la memoria. Bueno, pues esto mismo lo podemos hacer desde un script en Python. Aquí, desde la consola, está muy bien para probar los, los comandos individualmente, pero es mucho mejor hacerlo desde un script en Python. Así que aquí el script ya nos lo enseño, lo, lo tenéis ahí en el tutorial, lo podéis ver, directamente aquí lo vamos a cargar, vamos a ejecutarlo, es el 06 memory, y este lo que me hace, vamos a desconectarlo, el puerto serie. ay, perdón, este es el dibujo, eh, ¿dónde está aquí? script communicator, aquí, lo desconectamos, y aquí, ahora, en el terminal, lo lanzamos, y aquí, mirar que este, este código, lo primero que me hace es que, me abre el puerto serie, me lee la identificación del chip, que veis que es el, el correcto, y luego la información que hay a partir de la dirección 04AABB, que es, está todo a cero. Claro, es una posición de memoria muy alta, no hay bitstream, no hay nada, está todo a cero. Vamos a grabar algo desde el PC. Más adelante os enseñaré, incluso prepararé herramientas para que de una forma fácil podáis grabar la memoria flash. De momento esto lo hacemos con, con scripts. Con scripts en, en la línea de comandos, pero si ejecutéis este, este comando, si tenéis instalado Apio, con esto lo que vamos a hacer es que le grabamos lo que hay en el fichero test.bin. El test.bin es un fichero binario que contiene los, el código binario, los dígitos que queremos guardar. Y aquí le estamos diciendo con apio, con apio, con el comando roll, lo que le decimos es ejecuta este comando, el pro que es el que me permite grabarlo, a partir de la dirección 04AABB, grabarle el fichero testbin. Este fichero os lo voy a abrir aquí, lo podéis abrir con cualquier editor hexadecimal, por ejemplo en el Linux tenemos el GX, y aquí, estos son los bytes que tenemos ahí grabados, son, son dígitos en, en valores en hexadecimales que yo siempre para hacer pruebas pues pues pongo intento como poner palabras en hexadecimal caca, vaca y bueno cosas así para poderlas identificar bien pues vamos a grabarlo metemos esto comando aquí con esto estamos grabando directamente desde a través del, de, del ftdi estamos grabando la memoria flash en esta dirección de memoria y si ahora ejecutamos nuestro script que se comunica con nuestro maestro y si lo volcamos, veis que ahora ya tenemos aquí, hemos leído lo que teníamos en el fichero en hexadecimal que le hemos grabado desde el PC: kkvk012345, kkvk012345. ¿Veis? Todo termina en aabb, aabb. Bien, entonces esta es la forma de. Aquí, cualquier información la podemos grabar en la memoria Flash. Podremos grabar eh, imágenes, sonidos, cualquier cosa y desde desde nuestros desde la FPGA podremos tener acceso a estos datos grabados en la memoria flash y vamos a poder hacer muchísimas cosas y muy interesantes bueno ya para terminar esta parte ya hemos visto un ejemplo rápido de puesta en marcha de dos periféricos vamos a ver la última parte que es y cómo funciona este bloque este bloque SPI ya sabéis que aquí mucha gente me la ha preguntado la, la gente que no ha visto los tutoriales me pregunta un poco cómo funciona esto de, de Ice Studio, y es que estos bloques aquí en Ice Studio tú los puedes hacer si quieres en Verilog. Y yo tengo tutoriales de cómo, de cómo se maneja el Verilog. Sin embargo, yo aquí ahora lo, lo que yo quiero es que aprendáis pensamiento hardware y que aprendáis cómo funciona el hardware. Una vez que sepáis cómo funciona el hardware, lo podéis escribir utilizando bloques o lo podéis escribir utilizando un lenguaje de descripción hardware, Verilog o VHDL. En el caso de FPGAs libres, usamos el Verilog. Pero por supuesto esto lo podéis hacer desde ese estudio. Si nos metemos dentro del bloque... Bueno, este sería... Este es el bloque serial. Voy a... Vamos a poner aquí el, el maestro, el máster, que sería este. Si os metéis dentro... Veis cómo está construido. Aquí lo tenéis en modo, en modo le, solo lectura. Solo podéis ver cómo está hecho. Está hecho a partir de otros bloques. Algunos de estos bloques están a su vez hechos de, de otros bloques. Pero también de código Verilog. Entonces, bueno, pues esto ya, pues cada uno que lo, lo implemente o que lo vea como, como quiere. Bueno, aquí lo vemos en solo lectura. Si lo queremos ver para poderlo editar, lo tenemos que abrir desde aquí. Nos vamos a bloques, varios, SPI. Y bueno, desde aquí, desde aquí no, no, no tengo pantalla, pero si le dais aquí, aquí lo podéis abrir y si os abre en modo edición, que yo ya lo tengo aquí ya, lo tengo preparado, lo voy a abrir en la otra ventana y ahora os lo enseño. El bloque SPI Master, vamos a abrirlo desde aquí. Y aquí se nos abre ya en modo edición. Aquí ya podemos editar y podemos ver, podemos trabajar con él. Bueno, pues el funcionamiento de esto es bastante intuitivo. Y si habéis visto los tutoriales y sabéis cómo funciona el, la comunicación serie síncrona, pues esto es un ejemplo de esa implementación. Lo primero que tenemos que ver es que estás, lo que tiene color verde. Esto de aquí son las patas de mi bloque. Que serían estas, estas, estas y estas. Esta de aquí es la entrada de reloj. Entonces la entrada de reloj la llevamos a la etiqueta CLK porque todos los circuitos que manejan reloj los tenemos conectados al mismo reloj. Y esto es una, una de las reglas del diseño síncrono. Siempre hay que utilizar una única señal de reloj que vaya a todos los elementos que usan el reloj. Y no podemos conectar a las entradas de reloj, nada que no sea un único reloj del sistema para todos el mismo. Esta regla no la podéis violar. Si conectáis otra cosa, seguramente os funcione, pero estáis violando la regla del diseño síncrono. Entonces, no lo hagáis. Tenéis que buscar otras soluciones que no sea conectar un reloj distinto al del sistema. Bueno, pues... Eso con la, con la pata del reloj. La parte principal es esta de aquí. Cuando nosotros... El dato que nosotros queremos enviarle al esclavo llega por aquí, por la entrada data, me llega por aquí. Y recordar que para hacerlo funcionar tenemos que ponerle aquí el dato y tenemos que enviar un tick por start. Vamos a ver qué ocurre. Este tick de start cuando me llega aquí la señal de oye, quiero quiero realizar una transacción por el SPI, lo que hace es que se me activa este bloque. Este es un bloque que yo he creado que si lo si nos metemos dentro Está creado a su vez a partir de otros bloques. A mí, por eso os digo que a mí me gusta trabajarlo a nivel de bloques para enseñaros el pensamiento hardware. Por supuesto, esto lo podríamos haber hecho con código Verilog. De hecho, el, para los que tengáis curiosidad, por ejemplo, este, este es un registro. Este, este está implementado en Verilog, ¿veis? Esto es código Verilog. Esto no está hecho ya con bloques, es un, es, es un elemento muy básico. Pues los básicos los implemento directamente en, en Verilog. Pero bueno, yo de momento no, no quiero entrar en estos detalles. Bien, pues cuando metemos un tick de, oye, comienza la transacción, pues este componente lo que hace es que me saca por aquí la señal del reloj. Este es el reloj del SPI, que va por la etiqueta SCLK, que es la que me va a salir por el pin de, de reloj del SPI. Y esto le va a llegar al esclavo. pero me va a sacar solo ocho pulsos de reloj, que son los correspondientes a uno por cada bit. Por cada bit que hay, pues hay que mandarle un pulso de reloj. Y además vamos a enviar un tick, que esto es un pulso del sistema, un pulso con la anchura del sistema por cada flanco de subida y un pulso por cada flanco de bajada que haya en estos pulsos del reloj. Además me va a mandar una señal de don, que es de, de un tick determinado, ya se ha acabado la transacción. Y esto es una señal que funciona por nivel que me indica, está a 1 durante la transacción completa. Y cuando hemos acabado la transacción, se pone a cero. Bueno, pues en cuanto recibimos el tick de start, por aquí ya se envían los 8 Se envían los ocho, los, las ocho señales. Y quedados con estas dos señales: ticks up, flancos de subida y ticks down flancos de bajada. Bueno, pues, ¿cómo recibimos? ¿Cómo enviamos datos al esclavo? Pues muy fácil, cuando el dato me viene por aquí. Y entonces, cuando hemos dado el tick de start, lo, lo hemos enviado también por esta etiqueta. Entonces, con lo cual el start me llega también por aquí. Y lo que hace es que entra por la entrada LOA del registro y se me carga el valor que hay aquí, se me carga en este registro de desplazamiento. Y el bit más significativo ya lo tengo disponible aquí, ya me sale por el MOSI. Es decir, nada más cargarse, ya lo tengo aquí disponible en el MOSI. Y con los flancos de bajada, que esto me lo dice el modo cero del SPI, me dice, oye, cuando lleguen los flancos de bajada de tu señal de reloj, lo que haces es que vas a desplazar hacia la izquierda para dejar disponible el siguiente bit. Y entonces con esto vamos a ir desplazando hacia la izquierda todos los bits y vamos a ir enviando aquí bit a bit todos los bits que le van a llegar al esclavo. ¿Cómo hacemos la lectura del.? del esclavo, pues exactamente igual, pero al revés. Los datos serie me llegan por el miso, me llegan por aquí del esclavo. Primero los tengo que meter por un bloque de sincronización para evitar los problemas de metaestabilidad y para sincronizarlos con mi con mi reloj. Si no metes esto, pues no te va a funcionar. Esto es súper importante meterlo. Todas las señales que te vengan del exterior las tienes que sincronizar con tu reloj. Y aquí el bit que me llega de aquí, pues lo que hacemos es que lo capturamos en este bit estable. Y cuando lo capturamos, pues el modo 0 del SPI me dice que las capturas, tanto del maestro como del esclavo, se tienen que hacer siempre en flancos de subida. Así que la señal que me venía aquí, el flanco de subida, es la que utilizamos para capturar el bit que nos ha llegado. Este me llega aquí y me sale por aquí y me entra el registro que hemos usado para enviar, me entra por el bit menos significativo, me entra por aquí en serie. De manera que cuando me llega el. Esto ha sido un flanco de subida, pero cuando llega al flanco de bajada, este bit de aquí se mete por el menos significativo. El más significativo se envía por el MOSI, como hemos visto antes, y el menos significativo, que es el que recibimos del MISO, llega por el menos significativo por aquí y lo, y lo metemos por la derecha. Y así vamos desplazando de manera que cuando han pasado 8 ticks de reloj en este registro de desplazamiento ya hemos enviado el dato completamente y lo que tenemos aquí se ha reemplazado por el dato que nos llega del esclavo. Ese dato está disponible por su salida paralela y cuando me llega la señal de don. Es decir, cuando ya hemos terminado de enviar los 8 pulsos, me sale por aquí un tick de finalización. Este tick es el que hace que se capture el dato recibido en este registro. Y este es el que ya sacamos por la salida del maestro. Para que ya nuestro circuito haga lo que, lo que sea. Que en nuestro caso, los ejemplos que hemos utilizado, esto lo volvemos a capturar en otro registro para sacarlo por los LEDs. En la señal está de DON, viene por aquí. Y aquí esta señal la capturamos también en un registro, en un biestable, para sincronizarla con este dato, de manera que en el registro que tengamos situado fuera va a leer los datos por aquí y cuando le llegue también este mismo tick de reloj, que está sincronizado con este, pues se va a capturar el mismo dato. Y, y ya está, solo nos falta la parte de gestión del de, de slave select, de la señal SS, que inicialmente esto está conectado a un estable de tipo rs que está inicialmente está a 1 porque eso es el estado de reposo de la línea del, del esclavo de la ss y fijaros lo que hacemos aquí cuando vamos a arrancar una transacción con el start por pues lo que hacemos es que esta señal se pone a cero es decir le indicamos al esclavo oye que te va que queremos empezar una transacción nueva y esto se pone a cero y cuando hemos terminado de, de enviar un byte llega la señal de don y esta señal de don es la que la metemos por aquí para volver a llevar a uno la señal del esclavo. Claro, por eso esta señal de aquí, cuando la usamos en el bloque maestro, esta es una señal opcional. La, la podemos usar si solo queremos enviar comandos de un byte. Si ya queremos implementar comandos que tienen mayor cantidad de bytes, ya no podemos, ya no hay que estar subiendo y bajando la señal de SS con cada byte, sino que... Hay que bajarla al comienzo del comando, enviar todos los bytes de ese comando y luego volverla a subir. Por tanto, esto lo deberá gestionar ya el, el bloque de nivel superior que se encargue de enviar los comandos específicos. Y por eso, en los ejemplos que os he enseñado antes, en, en el bloque serie, la señal que venía del, del maestro no la utilizábamos, sino que el bloque serie implementaba su propia gestión del bloque slash select. ¿Y veis? Solo con estos bloques, así de una manera bastante intuitiva y muy sencilla, pues tenemos implementado un SPI maestro que funciona a la velocidad de 2 MHz para el modo 0. Ya, insisto que más adelante... Veremos cómo hacer ya basados en este bloque, veremos cómo hacer bloques ya específicos para gestionar comandos, ya para controlar periféricos concretos. Por ejemplo, para controlar una cámara SPI, o para controlar unos displays de 7 segmentos SPI, o para manejar los sensores capacitivos con un bloque específico, etc. Esto es todo. Desde Vijuan Academy, que las FPGAs libres os acompañen.